Hola, yo soy Hamburguesio y esto es Papas Fritas TV. En este video vamos a ver cómo Jorge Rial lo invitó a pelear un mano a mano al enano con patillas. Y el enano con patillas ya le contestó por Twitter y le dijo: te peleo en Street Fighter, te peleo en Mortal Kombat, elegí el videojuego que te peleo, muñeco. Porque en la vida real ya sabemos que los virgos corren. Lo vemos, vamos, vamos, vamos. La principal figura, la que tiene más poder, está agitando este discurso. Y lamentablemente, Jorge, también vemos cómo parte del empresario argentino le fue a dar miles de dólares a una fundación que promueve esto, porque el presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, abrió el acto violento, pseudofascista, donde se habló de brazo armado y de guardia pretoriana. Entonces, acá hay responsabilidades compartidas, que todo el mundo haga los negocios que tenga que hacer, que se queden con las licitaciones, pero que no nos lleven a una confrontación. Mira, yo digo, hace 40 años volvió la democracia en Argentina, y esa vuelta a la democracia, el pacto social fue: volvemos a una democracia en paz. Uh-huh. Con debate apasionado, porque somos gritones, porque nos peleamos, porque salimos a la calle a favor del aborto, en contra del aborto, a favor del matrimonio igualitario, en contra del matrimonio igualitario, a favor del divorcio, en contra del divorcio. Pero una vez que se debate y se discute y se resuelve, la sociedad argentina continúa en un debate democrático. Bueno, estos movimientos y estas declaraciones del presidente y lo que pasó el sábado vienen a poner en riesgo ese pacto social de construir una democracia en paz después de lo que nos costó la violencia de los 70, después de todo el dolor que hemos vivido en este país. Pareciera que algunos no aprenden más, ¿no? ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué decís? Vos sabés que estaba mirando las repercusiones, viste, estos hay que buscarlos en las redes, porque ahí generalmente sacan chapa de guapos, y en las redes Gordodán contesta con un, bueno, una copia de tu denuncia, una foto tuya, seguramente lo viste, dice: auxilio, me acaba de denunciar penalmente este sujeto. Y abajo, su abogado, que es otro Pitecantropus, que es Sarubio Benítez, dice: qué ganas de hacerme laburar al pedo, manga de trolos. Sí. Lo dice con esa textualidad propia de las bestias que se refieren a los colectivos LGBT, con esa falta de respeto. No, a ver, Mauro, dos cosas. Primero, cagón el Gordodán, porque me podría haber arrobado. Lo contás, vos no lo veo. Bueno. Son cagones hasta en las redes, con perdón de la expresión. En segundo lugar, postean fotos de mi actividad como funcionario público en Santa Fe y mi militancia, que me llena de orgullo del avance democrático que hemos logrado desde el colectivo LGTB con el matrimonio igualitario, la identidad de género, que para nunca voy a tener vergüenza de eso. Así que él piensa que me desacredita y en realidad difunde mi trabajo y le agradezco. En tercer lugar, me encanta la palabra trolo, me pueden decir trolo, maricón, lo que quieran, no tengo ningún problema. Lo que sí tienen que hacer es dejar de agitar la violencia y de querer llevar a la sociedad argentina a una confrontación estéril y a una confrontación inútil. Demos los debates políticos que tengamos que dar. Yo nunca le tuve miedo al debate político, los he dado en el Congreso, los he dado en la calle, los he dado desde la sociedad civil. Cuando fui funcionario en Santa Fe, me han venido hasta rezar el rosario en la puerta de clases que daba de educación sexual integral. Invitaba a los padres que pasen, que dejen de rezar y que escuchen lo que hablábamos con los pibes. Pudieron ver de qué se trata la ESI, pudieron valorar por qué es importante para prevenir la violencia, la discriminación y el abuso. Así que en el marco de la democracia, todos los recursos válidos, siempre que sea en un debate en paz. Cuando ya nos vamos a agitar la violencia, es otro contexto y por eso nos parece importante no dejarla pasar, no relativizar, porque eso empieza con un comentario y después no sabemos cómo termina. Y por eso fuimos a la justicia. Esteban, obviamente vamos a estar detrás de esta denuncia y estamos detrás de cada una de estas amenazas de estos libertarios o esta guardia pretoriana, como se llama, y somos parte también todo el día del hostigamiento de esta gente, así que sabemos de qué se trata. Esteban, contás con nosotros, te mando un abrazo grande. Gracias, Jorge. Mauro, un abrazo grande, que tengan buen día. Hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, que hizo la denuncia. Es muy grave. A ver, es grave porque que lo haga el Gordodán, la croata, que ni sabía quién era, la conocí recién ayer tuvo un ataque conmigo terrible. Se calentó, Se calentó, la Libertrola se calentó. Tranquila, vamos a hablar de tu papá, quédate tranquilo, del cirujano. Vos que hablás de mis hijas, yo que hablás de tu papá. Vamos a hablar de todo, Libertrola, vamos a hablar de todo. Yo te voy a decir, les digo algo, yo tengo el cuero curtido. Cuando ustedes
Como usted le limpiaba la caca a su mamá y le cambiaba los pañales, yo ya estaba acá. Lo había reído y yo ya me estaba peleando con gente importante de verdad. Imagínense ustedes que son, que nacieron porque sus padres, para no tirar la leche, los tuvieron. Son eso ustedes. Vos gordo, vos croata, todo esto, laje, todo esto. Muchachos, miren que yo estoy, ¿eh? Y al presidente le digo, mire, presidente, lo desafío públicamente a ver si tiene huevos, en lugar de tuitear e ir a que le tiren la piola a los periodistas pagos, lo invito a un mano a mano. En vez de amenazarnos, venga un mano a mano. Pero no se ponga nervioso, venga medicado si quiere más. Lo dejo, le doy la ventaja de que se haya clavado 3 ribotril antes de la nota. Pero deje de amenazar y diga quiénes lo extorsionan. Porque los únicos periodistas que podrían extorsionarlo porque tienen llegada a usted son los que van a su despacho, son los que hablan por usted, con usted por teléfono. Ven ópera. Son los que ven ópera. Son los únicos que podrían a usted extorsionarlo. Y dé nombres, presidente. De no, porque usted es el presidente de la nación, presidente de todos los argentinos. Usted tiene que tener un límite a la hora de referirse a los demás. Usted no dejó de ser el panelista de Intratables, dejó de ser el panelista de Pamela David, dejó de ser el panelista de Ciudad Magazine. Hoy es el presidente de la nación y tiene una responsabilidad. Que lo haga el gordo Dan y todos los lumpenes, esto está bien, es parte de su laburo y no hay drama, y los atendemos, no vamos a pelear, y la croata, pobrecita, no hay drama, no tenemos drama, lo vamos a atender. Y todos los días, yo tengo todos los días 5 horas de aire, 5. No tengo drama, tengo 5 horas para atenderlo, no tengo problema. Pero, presidente, sea serio de una vez. ¿Quiere discutir? Yo lo invito, lo hacemos. Hagamos una nota mano a mano como le hicimos varias veces, presidente, ¿se acuerda? Incluso en C5N. La única vez que se sentó en C5N, vine y se sentó en el programa y se sentó conmigo. Lo invito otra vez, discutamos sobre esto. Pero no amenace más. Ya está, venga, lo invito. Deje de ir a los lugares donde se siente cómodo. Lo invito mano a mano, hablemos de todo, no tengo problema. Dígame en la cara quiénes son los ensobrados, dígame en la cara quiénes lo amenazan, dígame en la cara quiénes extorsionan, dígame en la cara los nombres de los periodistas, pero dé los nombres. Porque usted lo que me está dejando acá entrever es que los únicos ensobrados son sus periodistas amigos. Y tengo la lista, ¿eh? Porque agarro quienes hablan de usted bien, quienes le tiran la goma todos los días, y yo tengo que creer que sí, ellos reciben pauta por zurda del Estado. Y son los que a usted lo tienen extorsionado. Entonces, presidente, la verdad que este tuit está fuera de lugar. ¿Y sabe qué? Sus amiguitos, los libervirgos esto, lamentablemente le empañaron todo lo que hizo en estos últimos días. Porque, y ahora voy a las noticias, más allá de que reculó y tuvo que ir al pie, es lo que tiene que hacer un primer mandatario. Hablar con los líderes, cerrar negocios, cerrar acuerdos, es lo que tiene que hacer un presidente. Entonces deje de jugar para la tribuna, que es una tribuna chiquita esa, presidente, y lo van a terminar traicionando. Juegue para todo el pueblo argentino. 10:31. Presente. Déjanos tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita. Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.